Koi, ¿vale? ¿Cuáles son las pegatinas? No hay información de momento. ¡Ojito! 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 Por cierto, voy a ponerle el por 2 a ver si. Si vamos con delay. ¿Vale? Entonces lleva el por 2. Sigue el por 2. Pero bueno, Just. Mi amo, poz el cortecito que se ha hecho, ¿eh? Se ha ido a una peluquería de Copenhague ahí. Hacerse un mira hasta dodo. Renato González. Y estos chicos que se supone que va a empezar ya. En 1 minuto 45 segundos. A él le estoy dando el por 2 y sigue el por 2. Joder, sí que va atrasado la pata en la madre que me parió. ¿El mapa es Nuke? Buah, es un mapa muy de eso Movistar Koi, ¿eh? Pícale a life. ¿Cómo que pícale a life? Eso no he entendido. Joder, tú sí que vas retraso la puta señal esta, ¿no? Tú sí que llevas retraso. A ver, a ver, a ver. Sí, One Piece va más adelantado, no os preocupéis. Ahora va perfecto. Perfecto, vale, ya lo tenemos. Vamos al momento. Ojo a la izquierda. Oh, ya está. Ah, no, pero esto no se clica, chavales. Igual ya estamos, ¿vale? Ya estamos. Hola, buenas tardes, Titán. No, te escucho una mierda. Espera, que soy yo. No te preocupes. Esto de cambiar las cosas. A ver. Ajustes. Dispositivos es. Voz y vídeo aquí. Dispositivo de entrada. Este. Dispositivo de salida. Este. Háblame ahora. Hola, 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 ¿qué Ahora. tal? Perfecto, tío. Hostia, tío, ¿Qué es? estoy un poquito nervioso, la verdad, no te voy a mentir. Estoy un poquito nervioso. Debut en el Major y no, estoy intentando aquí no cagarme encima, tío. ¿Tú cómo estás? Estás mejor que yo, la verdad. Yo estoy. ¿Sí? Chilling, la verdad. Es que yo confío en los Bien, chavales. O sea, bien, estamos bien, chilling. bien. Me mola tu rollo, Black, tío. Me mola tu rollo, la verdad. Sí, Siempre tú estás eres. tranquilo, tío. Joder. Sí. Es que yo vivo la vida con un nerviosismo que no es bueno, tío. O Joder. sea, a mí me han fichado Xenium, por cierto, esto ya empieza. Para Sí. que gente como tú, Ibai y Ferra, Madre lleguéis mía, tío, a morir tarde. Gracias, Black. Gracias, Black. Bueno, empieza así. No sé cómo vamos, si vamos sincronizando. Estás Vale, 48, 47. 47, 46, Vale. perfecto. Venga, venga, va, 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 va. Ay, Dios mío, primera ronda de Movistar Koi en el Empezamos Major en de Copenhague Terror. 24. Vale, se ha partido las piernas está Dodo. Bueno. Bueno, las pipas, ¿no? No Bueno, ha las sido pipas, el claro. mejor comienzo. A ver, Bueno, pipas. las pipas, Bueno, a ver si tú. rajamos un plante, que sería muy Plan, por favor, importante. sí. Ah, no, que está Plan, por fuera, favor. qué cojones. No, no, está fuera la bomba. Quita, quita. Ah, La vale. lleva si la Bueno. llevaba esta dos es una puta troleada. O sea, la primera ronda, Senium. Sí, a ver, es verdad que. Es verdad que igual lo de la C4 ahí no. Bueno, no salió el plan, no salió el plan. Vamos a. Subir un poco al juego, se escucha abajo. Vale, creo que por aquí. Ya está, debería. Sí, Vale. no. Hostia, tío. No la tienen spoteada, por decir algo bueno. ¿No? No, porque si te fijas no están todos cubriendo fuera, ¿no? Vale. O bueno, Vale. no lo sé. Bueno, sí, la tienes spoteada. Sí. A ver, con ese humito, películas de estas Mopoz, ¿no? ¿Producciones Mopoz o no? No, ¿no? Va a chequear, pero no hay nadie ahí. Bueno. A ver, quedan 35 segundos. Sí. Sería recuperar la C4 y correr para B o algo así, porque nada. Chungo, ¿no? O sea, chungo, 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 chungo. Madre mía. Vale, pues vamos para. Toma. Bueno. Bueno, Ah, que pues encima tenemos Story. voz en el ambiente. Story sí. Mola, mola. Story se ha hecho una buena ronda de pipas, ¿no? Dos kills de Jerd, dos de Story, creo, ¿no? Está en un buen momento de forma. Story también a Rot 12 venía a hacer el otro día una auténtica locura en la Blast, la verdad. Y bueno, Jerd sí que es Bueno. muy bueno, ¿no? Jerd sí que es muy bueno. Ha sido al final tres de Story, ¿no? Bueno. Va, las pipas sea lo normal. Lo normal, ¿no? Lo Sí. normal. Ya está. Mejor perder pipas, pero ganar la partida es Sí, el. sí. Vale. Hemos forzado. Exceptuando Mopo, el resto ha forzado.
Faremos, pues se cuela. El problema es que en rampa hay tres, Senium. Vale, van a buscar a Mopoz. Ok. Bueno, dos kills. Yo no sé qué he hecho, ¿verdad? Que lo he puesto a calidad máxima y se me ha ido para algo así. Pero bueno, ahora le doy por dos, si no. No se ve HD. Ah, vale. Ya vale. Te aviso. Vale, vale. O sea, que entonces igual no es cosa mía, ¿no? Vale. No, no, vale. No. Se ve un poquito raro uno, pero bueno. Vale, vale, vale. Es la señal que tenemos, agradecidos. Sí, sí, bastante que tenemos señal, coño. Vale. Lo he puesto a por dos, no sé si ahora te adelantaré o no. Pues vale, como... te aviso, 48, 47, 46. 39 y se para, vale. 38, 37, 37, perfecto. Perfecto, perfecto. Venga, vale, vale. A ver si deja de haber problemas técnicos y podemos empezar a disfrutar del Counter-Strike, por Dios. Uh-huh. A ver si las ciclas pueden hacer daño. Hostias. La ronda no había acabado, ¿no? No, pero ¿qué cojones? No lo sé, no lo sé. Venga, va. Full buy. Esta sí. Sobre todo, quiero que sea una buena ronda porque de momento estoy solo viendo un equipo en el servidor, ¿eh? Ya, ya. A ver, yo confío mucho en nuestro nuke, sinceramente. Aunque obviamente eso tiene un muy buen nuke y además conoce nuestro nuke también. Sí. Es un mapa que solemos jugar, ¿no? Entre ambos y, equipos. A ver, para mí es nuestro mejor mapa y es uno de los mejores también de eso. O sea que... Y ellos, obviamente, conocen nuestro nuke, nosotros conocemos el suyo. Justy y Mutiris, o sea, Justy y Estado han jugado a las órdenes de Mutiris muchísimo tiempo en SO, o sea que... Lo de que Adam lleve un día con mi AK y ya la haya tuneado... ¿En serio? ¡Que me ha atracado! ¡Encima la de oro! ¡Madre! La Gold del Arabés, que está claro, guay. Y luego nos dicen que no seamos racistas, pero espérate, ¿cuál es? ¿Ha puesto? ¿Ha puesto, Peje? ¿Ha puesto...? Navi, pero eso parece una souvenir, ¿no? ¿Qué parece una souvenir, no sé qué ha hecho Adam? No. O muerto. Bueno, pues de momento morir a manos de Jerks, que ha tenido un timing bastante bueno ahí en secreto, el sinvergüenza. Bueno, cositas de Jerks, ¿no? A no ser cara en la que tenga David y se lo haya dropeado, es raro. Bueno, a ver. La primera ronda que compramos a tope y tenemos un 4-5 y como pozo a 18, pues no es la mejor de las. Es que nos han reventado nada más a empezar la ronda, atravesando el humo, nada más. ¿A explotar y nada? ¿Con un par de flashes o qué? No sé. Pues que no se ponga las botas. ¿Quién es el de caseta? Arroz 12 es. Joder. No, es Roman. Uf. Hostias. Bueno, sobreviviendo para contar. Pues esa es magia. Ay, Mopoz. Buah, no. Pinta muy complicado. 3-5, nada. Buah. Además es lo que dices, Black, la sensación de que solo hay un equipo ahora mismo, Madre es mía. Es que llevamos 3 kills en 4 rondas. Es sobre todo con la superioridad que nos están ganando las rondas. Sí, hemos entrado muy a carajotas. También te digo que, bueno, estamos en el lado terro. Por supuesto. Sí, pero es más las sensaciones de la ronda que otra cosa. Sí, las sensaciones no están siendo buenas. Las sensaciones están siendo buenas y... A ver, sabíamos que eso venía en un muy buen momento de forma. En un muy, muy buen momento de forma. De hecho, casi todo el mundo, casi todo el mundo ha puesto a eso en los pick-ems como equipo que clasifica a la siguiente fase. Pues yo no.
Yo sí. Y, yo he puesto a Koi, me la he pelado. A nivel, o sea, yo también he puesto a Koi, cojones. Pero que a nivel de analistas internacionales, sí, y todo lo que he visto yo por ahí de Peak Games y demás, casi todo el mundo tiene. A ver, es que se han clasificado a. Claro, habla hasta al este de Londres. Sí, sí. En estado de forma vienen de puta madre. Muy bien, viene muy bien. Pero bueno, eso no quita que. Que se le pueda ganar. También venimos jugando bien. El último partido que jugamos otro día, por ejemplo, de Challenger contra Sangal fue un 2-0. O sea que. Estamos también. Vale, está encerrado. Ese tío no lo tenemos que hacer. Venga, va. A ese tiene que matarle, por favor. A ver, el postplant. Porque. ¡Bien, va! 4 para 4. Además es Jerks, que es importante. Bien, Adams. Bien, Adams, joder, va. ¡Bien! ¡Qué bien, chaval! ¡Bien! ¡Va, bueno, joder! Esta sí es nuestra, ¿no? Sí. Esta debería ser la primera, va. La primera de muchos, esperemos. Venga, va, va, va. Bien, 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 joder. Bien. A ver, está Dodo. ¡Bien! ¡Va! Bien, ¡Renato! ¡Confident kills! Muy vamos, bien, vamos. Loco. Muy bien. Y haciendo daño económico también, importante. Que hemos ganado la ronda, pero quitando tres armas no tenía ni para empezar. Venga, va. Venga. Va, 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 va. Por aquí se empieza, venga. Por aquí se empieza. Ahí va. No sé muy bien qué hemos hecho en esta ronda, si te digo la verdad, ¿eh? O sea. Nos hemos colado ductos, hemos pillado a Anclado al de abajo y luego Adams lurkeando arriba. Mira, esa es sí, la primera, o sea, aquí tranquilito. La doble kill de Adams, supongo que ha sido la clave, ¿no? Que ha estado muy rápido también acabando con esto. Saco la por hat. Habíamos entrado para B, pero éramos 4 contra 5. Es verdad que estaba, como bien decías, Jerks completamente acorralado ahí en negro, pero aún así, joder, o sea. Le hemos ganado como mucho más fácil de lo esperado, ¿eh? Pero bueno, bien, 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 venga. Por lo menos, no solo para anotar esa primera ronda, sino también para sacudirnos la caraja y lo que decías, Black, del dominio que estaba teniendo So, tío, que en esta ronda no ha sido para tanto, va, venga. Primera web en manos de Story. Vamos a ver si no puede hacer mucho daño. Pero esta peña pelea A como locos, ¿eh? Al principio. Sí, sí. Le gusta, sí, sí. Mucho. Además, tienen jugadores que son bastante especialistas en esa bomba, yo creo, ¿eh? O sea, Román lleva jugando. Bueno, Román y Mutiris en. ¡Bien! ¡Hostia, cómo va Adam, eh! ¡Qué kill tan importante, loco! A la VP. Cuidado, es tu AK, ¿no, Black? ¡Hostia! ¿Cuándo me dejas a mí un skin, dices? Es que. No digo, a ver si me voy a convertir yo en una máquina también, ¿no? O sea, quiero decir. Te soy totalmente honesto, no había utilizado ese AK aún. A lo mejor es porque no la he tocado. Claro, es Factory New, está completamente blessed. Armas claro. recién salidas de la fábrica que pegan más, claro. Se en casquilla, perfecto, perfecto. No, la ronda anterior fue espectacular y ahora nos ha dejado un 5 para 4 nada más comenzar, que nos va a dar mucha tranquilidad. A ver si nos dormimos en los laureles, porque hemos dejado este tipo de rondas. Está muy bien lo de la paradiña y tal, pero luego entramos con bien, Mopolino. ¡Hostias! ¿Cómo dispara Jerks, tío? Es un salvaje. Es un salvaje. Vale, ¿sabes dónde está? Oh. Bueno. Muy buena piña. ¿Y el molo? El molo un poco me. Bueno. Por cierto, está aquí el titán de titanes viendo a Koi. Por favor, 20 segundos. O sea, 15 segundos, no me había dado cuenta. Ya, es que te lo he dicho, que nos dormimos en los laureles. Madre que me parió, tío. Pues no va a dar tiempo. A ver, si ya dan. No, imposible. Joder. No me jodas. Nada, pues. No, tiempo. No. ¿Qué cojones? Qué pena, porque era un 2 para 2, era absolutamente ganable. Joder, arroz, qué bala también. Bueno, pues mira, Mutiris ha mirado a su izquierda como diciendo: ¿qué ha pasado, chicos? Que alguien me explique qué cojones acaba de ocurrir. Bueno, pues nos hemos dormido, no pasa nada, venga. Time out. Me parece perfecto para que te aloje. Sí, porque, a ver, o sea, una ronda que empieza con un 5 para 4. También es verdad que se le escapa ya hasta el duelo ese de Jerks que podía haber sido clave, ¿no? Bueno, eso es que era un 5 para 3. Luego es verdad que Jerks saca esa kill, pero era un 5 para 3, ¿eh? Y nos hemos empanado muy fuerte, ¿eh? Sí. Bueno, venga, va. Tampoco entiendo mucho por qué hemos ido a B cuando habíamos hecho doble kill en A, ¿no? Ya. Yeah. Yo imagino que ha sido porque has visto a Jerks en Hell y como se le ha encargado muchas de defender la bomba de B así de primeras y tal, igual has pensado que no había nadie o no había rotación rápida, que lo tenía anclado Just en Heaven, ¿no? No tengo ni idea, la verdad. Ah, pero Mutiris ha hecho la ronda. Bueno, venga, va. Bueno, la parte tenemos buy, menos mopos. Eso te voy a decir. Digo, dentro de lo que cabe, hemos sacado una compra medianamente decente. Poca utilidad, mopos sacrificado, pero bueno, un par de Akas, un par de Galil, se pelea. El problema que si no metemos esta es un 7-1, ¿eh? Sí. Y no mola, la verdad, no mola nada.
Vale. Se quema un poquito. Me pasa, acaba muerto. Era el que tenía la pedo 150, así que bueno. Y Mutiris aquí tranquilito, ¿no? Su zona de confort. Haciendo ese jump spot que es imposible que te maten. Vamos a acabar en B otra vez, no creo, ¿no? ¿Es la primera VP de Story? No la he visto. No, es la segunda. La primera la ha conseguido Adams la kill. Hostia, es verdad que le puso el balón a aquel. Sí, sí. Pues vamos a acabar en B otra vez. Bueno, a ver qué. A ver si Mutiris. No, bueno. Y lo peor es que no le hemos hecho nada de daño. Dios mío, casi madre se hace a tres. Mamá, mamá, mamá. Estamos frísimos, ¿eh? Sí. Hemos entrado muy fríos al partido. El único de momento que está sacando galones es. No, Adams es el único que parece que. Mopoz ha tenido un par de kills por ahí con sus lurqueos y tal, pero. Pero en general es que no estamos siendo capaces de ganar un duelo, ¿eh? Madre mía, madre mía. Bueno, pues bueno, nos vamos a la Eco Equilibrio 2K. 7-1 y ha pedido ya pausa de longe. A ver, es que tampoco, o sea, no puedes hacer nada si no estás disparando bien. Es que me está recordando al día este del clasificatorio para ahí en Dallas. Que no. No ganábamos un duelo, macho. No ganábamos un duelo. Necesita compañeros, Adams. Sí. Necesita compañeros. Si perdemos esta, no estamos eliminados. No, hombre, joder. No, hombre. Hay que ganar tres o perder tres partidos. Perder tres. Pero. Y además, los partidos de eliminación son best of three. O sea, por lo menos tendríamos opción de jugar un mejor de tres, no un mejor de uno, que es el caso. Pero vamos para la calma, chavales. O sea, no, que queda muchísimo mapa, queda muchísimo partido. El problema es que lo que decía antes, la clase sensación. Es que cuando hemos metido esa rondita, la hemos metido tan bien. Que luego dices, joder. Y la siguiente es que era un 5 para 3, macho. Y ahí con esto. Hay una cosa que me está jodiendo mucho y es que eso. Los está leyendo absolutamente todo. Y constantemente hay apoyos, tío. Constantemente, tío. Nada, si es que juega muy bien el Nuke eso. Si eso no es sorpresa. Si la pena es esa ronda que era la 6 o la 5. Sí, la de. La 6, ¿no? 4-1. Y... Sí. Era la ronda 6. Podíamos 4-1. Y podía haber sido el 4-2, que como bien dices, Black, teníamos superioridad, pero es que superioridad era un 5 para 3. Ha durado poco, porque justo ha conseguido kill Mopoz y ha conseguido kill Jerk, si lo ha puesto en un 4 para 3 rápidamente. Pero no deja de ser un 4 para 3 a nuestro favor. Y es una ronda que perdemos por no plantar a tiempo, porque luego, en el peor de los casos, hubiera sido un 2 para 2. No sé. Bueno, siguiente compra es importantísima, ¿eh? Que esto es un 7-1 y empieza a doler, ¿eh? Como no metamos un par de ronditas más. Hemos mejorado mucho el CT este año, pero no tanto como para irnos con menos de 3 o 4 rondas al cambio de bando, ¿eh? De luego. Vale. Y la pregunta es: ¿por qué se fueron a Nuke? Es nuestro mejor mapa, Diego. Es nuestro mejor mapa. Es que dicen que ellos tienen 100% de win rate, tal. Sí, 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 ellos también lo juegan muy bien, sí, lo hemos dicho antes. Que, y además, históricamente, ya digo, Mutiris y Roman han jugado 8.547 nukes. Pero es que nosotros es nuestro mejor mapa. Bien, Alan, joder, va. Si tuviera un pelín más de Hostia, lo que necesitamos, tío. Va como una moto, Adam, tío. Ayudadle un poquito. Ayudadle un poquito al chaval que hoy tira del carro, eh. Mamá. No. Es que está muy solo, Adam, tío. El resto no estamos finos, tío. A ver si por lo menos plantamos aquí. Bueno, a jugar los tugas. A jugar los tugas. En estado y ya se habla. Se habla Nuke. Se habla portugués en Nuke. Bueno, pues arroz con la película. Triple kill de arroz 12. Muy bien. Muy bien, arroz. ¿Ojo? No creo, ¿no? Estaba ahí, tío. Guay, no lo... ¡Ay! Sí, pensaba que le había dado la bala a Story. Por lo menos quitar un arma más. Nada, bueno. Adams, chaval, bravo, eh. Bravo, Adams, tío. Lo que acaba de preparar ahora mismo fuera, eh. La que acaba de preparar ahora mismo Adams, joder, tío. Qué pena que los demás no estemos, tío. Joder. Bueno, va.
No sé si De Longe igual podría pedir una segunda pausa, ¿eh? Que es lo típico, que lo que estábamos comentando antes, que tampoco tienes mucho que decir a los chavales, porque realmente, ¿qué le vas a decir? Dad las balas, ganad los duelos. Es que tampoco... No. Porque, mira, pues la ha pedido, sí. Es que tácticamente no creo que estemos mal, porque más o menos los planes van saliendo y tal, y estamos ganando zonas, estamos llegando a los bombsites, más o menos. Pero claro, si luego llega Roth y se hace tres, Jerk se hace tres, Mutiris otras tantas antes... Eje, Story pues... y Roth... es que va. Sí, no, no. Y Jerx, es que, o sea, no. A ver, si talento hay muchísimo. Si eso ahora mismo es uno de los equipos más en forma del planeta, por algo. O sea, no es ningún secreto. Pero el problema es ese, que ahora mismo estamos muy, muy superados en tema de duelos. David todavía no somos su primer aquí. El estado tampoco está muy fino. Y ha estado es un jugador muy importante. Nuke, lo decimos siempre, Black. Es probablemente el mapa que mejor sea Renato. Entonces necesitamos a todos. Necesitamos a todos. Pero especialmente estado. Necesitamos de 3 a 4 rondas y no tenemos mucho parcial. A ver, bien. Buah, bueno. Bien. Tranquilo, bien. Vale. Ahora hay que transformar esto en una ronda, no me toquen los cojones. Sí, por favor. Vale, menos bien. Mal, tío. Vamos. Venga, va. Qué rondón de jazz, tío. Qué rondón de jazz, macho. Tío. Bueno, venga, Adams, que tienes compañeros, tío. Va. A ver si llegamos a las 4 ronditas. Han cogido 12 VPs, tú. Ya sí está dudo. ¿Qué cojones? Bueno. Cuidado. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡La primera que ya vi! ¡Va! ¡Confianza, Capi! ¡Confianza! Venga. Mutiris tiene 3.000. El resto 7.000, 3.000. Bueno. No. Tienen bye. Ya, pero escúchame. Quedan dos rondas. Si metemos la siguiente... Sí, la otra... A ver, van a comprar, ¿sabes? Porque la última, pero les podría faltar un pelín más, ¿no? A lo mejor que fueran corto de utilidad, que tuvieran que tirar de alguna famas o algo, no sé. Bueno, venga, va. Uf, si metemos las dos que quedan, al final nos vamos al cambio de bando hasta contentos, yo creo, ¿eh? Madre mía. Qué bien, ya, tío, qué rondón. Se ha calentado un poquito Story con el repique ese, ¿eh? A él le está saliendo todo al pibe, pues va ya, con ya, tres ya, tipos ya. Y sí. La típica. Sí, mira, lo que decíamos, Black, 150, 300, 900, si ganamos esta, cuidado, ¿eh? Cuidado que no estamos tan lejos de las 4, ¿eh? Lo que pasa es que ganar esta como sea, ¿eh? Uf, esta ronda, tío. Esta ronda es medio partido, ¿eh? Uf, va, venga, va. Uy, la ha visto. Ah, ese no vuelve a piquear. Bueno, lo de disipar el humito con la piña. Ay, se ha muerto. Y es bomba. Pues sí, y la ha visto Story, creo, ¿no? Madre. Bueno. Pues estado de inventa. Bueno. Joder. Los dos que van para B siguen avanzando, pero realmente yo no sé si necesitamos que alguien ayude a Estado a recuperar la C4, ¿eh? El dramón absoluto. Es tremendo. Sí, sí. A ver, Adams o David tienen... Están pillando todo el control del lobby, saben que están... No, fuera. Sí, tienen todo el mapa. O sea, estamos bastante fastidiados. De hecho, ahora ahí vienen ya a ayudarle David a la flash ahí. De Mopoz. David ahí la no flash puede de Mopoz desde Silo para intentar... Bueno, pues la C4 la recupera Estado ya, ¿no? Sí. Pero madre mía, Story, no más. No falla una bala, tío. No falla una bala, Story. Bueno. David se lleva la C4, sí, pero. Ojo, cuidado, vale. Adam. Qué bien. Bueno. Cuidado, eh. Cuidado. Necesitamos otra kill. Es esto. Sí. Vale, sí. Vamos, Adamcito. Ay, claro. Qué pena. Tío, nah. Juegan muy bien en pareja. Me toca los cojones. O sea. Ay, se apoyan muy bien. Pues a 9-3. 9-3 y pipas, tío. ¿Nosotros tenemos dinero? Sí. ¿Sí? Sí, porque antes date cuenta que hemos ganado la ronda sin morir nadie. Vale. Bueno. Joder, lo de la C4. La ronda de pistolas nos costó casi la ronda el perder la C4. En esta también. Estamos perdiendo la C4 en patio y están siendo unas liadas de tres pares de narices, pero bueno. David a 39, supongo que por la utilidad. No sé. Bueno.
Pues se me ha parado el ordenador y yo estaba diciendo pantallazo azul. O sea, mi cabeza se ha acojonado, Selo. Cuidado. Muy acojonado. No, no, a mí me pasó el otro día. Bien, Adam, joder, bien. Bien, buena flash, David. 9-3, va, 9-3 y pipas, tío. Vaya One Man Army Adams, tío. Madre mía. Ahora. Ya. Pues pero nada, es que, bueno. Nos encomendamos a las pipas, loco. Nos encomendamos a que Adam siga carrileando así, macho, porque vaya primera mitad que está haciendo el rumanico, tío. Qué barbaridad. Bueno. ¿Estás de acuerdo con que hoy te lo has salido 1-1 si no GG? A ver, no es GG porque yo le podemos hacer el bracket run, pero no me gustaría vernos en esas, O sea, GG no es porque igual que hizo la manchada SO en el RMR, empezaron 0-2, yo no nos podemos hacerlo. Vamos, Adamsito. Qué bien, chaval. ¿Cómo estás jugando, cabrón? ¿Cómo estás jugando, puto rumano, tío? ¿Cómo estás jugando, macho? Sigue así, por Dios. Va. Bueno, veo a Estado sonriendo. Muy bien. Uf. Muy bien. Bueno. Partido en pausa. ¿Hay pausas entre bandas aquí? No, ¿no? Esto arranca ya, ¿no? ¿O qué? Uh-huh. Vale. Uf, venga, va. Madre mía. Pipas no creo que ganemos, claro. Pipas, a ver, pipas no, no. Totalmente posible. No. Por cierto, David con la Zeus. Sí, tío. Y veretas para Mopoz y para Ams. Cuidado. Ay, bueno, venga. Sí. O sea, de lo que podía haber sido. ¡Hostia, la da sin querer! ¡Hala! Pues un poquito de suerte no nos vendría mal, No. Nada mal. Bien. Nada mal. Vaya, vale, está. Wow, Mopo, chingo. Tranquilo, no te calientes, Mopo. Estás solo contra tres, tú. A ver, tiene el Just un poquito más rezagado, pero. O sea, no me parece un mal doble posicionamiento. Cuidado, Story, ¿eh? ¡Ay, madre Story! ¡Ay, madre Story! ¡Ay, Dios! Pues Mopo se ha librado porque Dios ha querido. A ver, está Dodo. Muy buen movimiento de Renato. Me parece un movimiento de puta madre, ¿eh? No le van a limpiar. Han matado a David. Vale. Buena. No, no piques más. Bien. Vaya ronda está Dodo, chaval. 3-1, chicos. Vaya ronda está Dodo. Por favor, en grupo. Bien, está Dodo. Bien, Renato. Qué buen movimiento, tío. Salomón, Rondón. Salomón, Salomón. Hostia, está Dodo, tío. Uf. Muy bien, tío. Venga, va. Milagrito del niño Jesús. Hemos ganado una ronda de pistolas, chavales. Problema es que ellos sí que han plantado, Black. Problema es que ellos sí que han plantado. Pueden forzar, evidentemente. Hombre, pueden no. Van a forzar 100%. O sea, no. Creo que no he visto ni dos veces en toda mi vida, en los últimos 2-3 años, desde que estaba la economía como está, un equipo terrorista que plante en ronda de pipas y no fuerce acto seguido. O sea, es impensable que no fuercen. Entonces, bueno, a ver si la salvamos. ¿Han pedido pausa? Sí, ¿no? O igual es técnica, ¿no? Porque no pone. O sea, normalmente cuando es de un equipo lo pone, ¿no? Pues no sé de quién, porque de eso no parece. Es técnica porque no está hablando nadie. O sea que sí. Es técnica. Es pausa técnica. Bueno. Bueno, así calmamos un poquito. Ya. A ver, no sé. Ahora mismo estamos con buen momentum, ¿eh? Hemos metido ahí la ronda seguida, primer parcial, claro. Así. Por eso digo, que dentro de lo que cabe. Adam ha hecho un terro espectacular y a ver si ahora se enchufan los demás. Ya está, tenía un par de ronditas también por ahí. Ahora acaba de pegar una pipa tremenda este señor. A ver si está todo está fino, tío, porque este como se vuelva loco en nuke es un espectáculo, ¿eh? Se da muy bien el mapa, macho. Venga, sí, va. Si podemos ganar esta ronda y que le permita transicionar a la VP tranquilamente. ¿Qué tapan en la camiseta? ¿Algún sponsor? ¿Algún sponsor que a lo sí, mejor no? Sí, seguramente tal. Alguna casa de apuestas que no tal. No, nosotros no tenemos casa de apuestas, ¿no? Sí. Sí.
1xBet es el patrocinador del Major. ¿Pero en nuestra camiseta? Ah, dices en la nuestra. Claro. Vale, pensaba que era en la de… Sí, ah, pues no. Pues seguramente alguna marca de periféricos o algo el logo de la LVP, dicen. Puede ser. No, pero la camiseta de CS no tiene el logo de LVP, ¿no? Pues… Es que si es casa de apuestas, en un yo entraría… ¿Te imaginas? A lo loco, ¿no? Entraría ahí, apuesta. Madre mía. No, no sé. Yo imagino que será… Igual es Razer o no sé qué patrocinador estará ahí. No tengo ni idea, la verdad. Es Razer, no. Dice la peña, sí. Razer, sí, ¿no? Sí. Ah, yo diría que es Razer por aquello de que igual hay un patrocinador de periféricos o de gaming o algo así del Major. Es que no sé quiénes patrocinan este Major de PGL, la verdad. Ah, Zowie, ¿no? Lo pone detrás, ¿no? Igual es por eso. No sé. Sí, Secret pero Labs. Zowie suele ser de monitores, ¿no? Ya, pero bueno, tiene también ratones y… ¿no? Uh-huh. No, sí, yo no los sé. Ratones ahí los llevo. Y las sillas, por ejemplo, son Secret Love, que creo que también está ahí el patro, y Razer también tiene sillas, ¿no? O sea, al final entra en conflicto con varios patrocinadores, entiendo. No lo sé, no tengo ni idea, la verdad. O sea, sin más. Esperamos, algún patro seguro. Venga, va. Espero que esta pausita no nos haya enfriado, ¿eh? Que ahora estábamos cogiendo un poquito de ritmo. Venga, a espabilar, ¿eh? A espabilar, chavales. Estado 2, se va a pillar la VP, tú. No me parece una locura porque sabes que viene forzada. Y cuanto antes empieces a meter balitas y entres en dinámica… David, y con la XM, mi puto padre, chaval. Vamos, David, por favor. Lo que no entiendo es que coño hace Anjo unas veretas. Eso sí que no lo entiendo, la verdad. Partido en pausa. Sí, va lag, va tal… no sé qué deciros, chat. Es la retransmisión, o sea, es un link. ¿Y ahora sí están hablando? ¿Cómo? ¿O está hablando Mutiris solo? No entiendo. Si la pausa es técnica, ¿por qué está hablando Mutiris? ¡Referí! ¡Referí! ¡El VAR! ¡Nos roban! ¡Rachel! ¿Qué es esto? Rachel. ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, por favor? Vale, ¿qué te está pasando? ¡Hombre, no se puede permitir una pausa técnica está hablando este señor! Vale. Mira que le tengo cariño al bueno de Christopher, ¿eh? Me cae bien el cabrón de Mutiriste. Hace una puta leyenda, pero es lo que hay, ¿no? Bueno, tenemos a VP en estado 2, M4 en Adams, el resto con Famas y MP9s. No sé si se la esperan, la verdad, espero que no. ¡Ay, madre! ¡Ay, Dios santo bendito! ¡Me cago en mi puta ruina! Vamos un pelín más adelante. Lo paro, vamos a pausar no, play o algo. No, tranquilo, 17, 16, 15. Sí, perfecto. No. Madre mía. A ver, la parte positiva, si puedo decir algo, es que no han cogido la VP. Bien, bueno. Kill y media con MP9, tampoco vamos a pedir milagros. Bien, Mopolino, bien, coño, va. Han visto a Jazz, creo que lo han visto, tío. ¿Sí? ¿O no? No me jodas. Creía que el de no. Heaven lo había visto, tío. Espero que no, lo que pasa es que está muy solo en A, ¿eh? Bueno, muy solo no, está completamente solo. O sea, no tiene ni el más mínimo apoyo. Ahora empiezan a rotar la viciada, los dos por secreto. Ya, ahora sí la han visto, creo, ¿no? Vale. Ahora. Tres para bien, David. Tres. Bueno. Y a ver ahora. A ver el retake. El retake con la posi de Just. Lo que pasa es que, claro, ha tardado tanto que yo creo que ya se lo pueden esperar que haya venido el de rampa o lo que sea, ¿no? Aunque es David el de rampa normalmente. Y a lo mejor por eso nos esperan rotación por hat, ¿eh? Va a ser importante que Just saque una kill por lo menos también, ¿eh? A ver si es sorpresa o no lo de Just. Madre, qué casco. Retake complicado, ¿eh? Retake complicado porque además el tiempo se acelera. Van los tres juntitos de la manita. Y esto es imposible. Esto es imposible. ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues nada, la 10. La 10 de SOS, RI Story, no me extraña. Mal asunto. No sé, creo que no tenemos dinero, ¿no? No tenemos una mierda. Forcistar Koi. Forcistar Koi. Qué putada el tiro ese de estado, macho. Joder. Madre. Bueno.
Pensaba que ya te iba a ir por hat, tío. Pensaba que ya te iba a ir por caseta, tío. No enretique en línea de estos. Bueno, da igual, va, va. Forcistar, por favor. Forcistar, por favor. Forcistar, por favor. Forcistar, por favor. Hostia, he estado con el muño en los ductos. Es que me parto la polla, tío. Tío, he estado... Porque él está copiando cosas a Mopoz, tío. Me parto los huevos. O sea, ha empezado a jugar con P2000, ahora también con CZ. No entiendo, tío. Bueno, Mopoz le gusta engatusar, ¿no? Todo el mundo quiere ser Mopoz, Black. Todos queremos ser Mopoz. Hostia, a ver. Si no seguían a Adams, cuidado, ¿eh? A ver. No. Ostras, no me lo creo. ¡Ay! ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué clean! ¡Muy bien! Bueno. Story, tío. Es lo que te digo, los rifles de esta gente son instantáneos, son una puta locura. Sí, sí lo son, sí. A ver, los nuestros usualmente también, ¿no? Pero bueno, hoy pues es un día complicado, ¿no? Madre mía. Bueno, hasta ahora ha visto a uno de los jugadores, ¿no? Hostia, es el tío. Ahí este duelo, ahí este duelo. Le ha visto, ¿no? Le ha visto, ¿no? ¿No? Cuidado. ¿Hola? ¿Dónde está Just? ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Lo venido que está el pobre Mopoz! Bueno, a ver. Y la mesa, ¡no! ¡Ay, por favor! Pues... obligados a forzar las dos rondas que quedan, ¿eh? Bueno. Bueno, a ver, está todo ahí. A guardar el AK, supongo. Sí. Vale, total, lo vamos a forzar. Vale, ha escuchado pero a Rapaz que a David, ¿no? Ah. Han escuchado. Yo imagino que irán a por él, ¿no? ¿O no? Madre mía, pensaba que ya se había quedado debajo de la escalera y que iba a pillar a Roman completamente vendido y nada, nada más lejos de la realidad. Pero encima se ha tirado el duelo con la Deagle con Jerky, lo ha perdido. Bueno, pues nada, pues ok. Bueno, al menos dejan que David guarde el AK. Tampoco creo que nos vaya a sacar de pobres, pero bueno, algo es algo. Tenemos el rifle, al menos. Madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, venga, va. Oh, es que está jugando muy bien Sot, tío. Es que no... O sea, el estado de forma del que hablamos, los éxitos que están cosechando en Blast y demás, no son fruto del azar, macho. Esta gente está jugando muy bien, tío. Bueno, venga, a ver. ¿No forzamos, entonces? Un taser para Adam. Con un 11-4, esto me parece un error. Ya. Ya, a ver, no sé, error aquí. Es que, a ver. Acabas de hacer una forzada y tampoco. Sí, pero esa forzada era obligada por economía. Sí, por eso, pero que ha salido tan mal, ¿sabes? Que es que no es lo típico de, buah, que lo has peleado, has quitado no sé cuántas armas, tal, no sé qué. Has tenido la sensación de que ha sido ganable. No. Que ha sido una forzada en la que Adams ha matado a Mutiris de espalda y ya. Oh, está dado a sacar una kill con la gente saliendo de ducto. Bueno. Bueno. A ver, podría ser peor. Lo único que ahora yo creo que David debería. Vale, bueno. Y ha dejado a otro a 10. Cuidado. Madre de Dios, David, qué huevos tú. El pavo va 2-11, Black. Sí, sí. Y sí. Se pone. Y juega full de respecta a repillar. La ha visto. La ha visto. Sí, crack. No. Ese movimiento, ¿por qué? Ay, Dios, supongo que quería dropear a punto porque, bueno, ya yo sabes lo que pienso, tío. Pero... que creo que le, o sea, que en su cabeza la habían visto, ¿sabes? Ya, me imagino, no sé. Porque sin el movimiento no se concibe. Ya me imagino, no sé. Madre mía. Bueno. Pues a jugar a por el overtime, supongo. 8 puntos de partido va a tener eso. Madre de Dios. Bueno, dos sacas guardamos, supongo, claro. Qué pena, tío, con lo bien que había empezado la ronda con la kill de David dejando a Mutiris a 10. Madre mía, tío. Yo fíjate, justo iba a decir, bueno, ahora, ya que han spoteado el AK de David y saben que es el único arma que me ha guardado, tío, David tendrá que reposicionar tal, y el pavo repiquea, chaval. En vez de pirarse a otra pose e intentar tener impacto con el rifle, repiquea y se lleva a Jerks, qué bestia. A Jerks, ¿eh? Ni más ni menos que a Jerks. Bueno, pues Mopoz tiene un AK, vale. Bueno. Digo, no teníamos nada que perder, era Adam el que no tenía nada que perder con el Taser. Mopoz sí, que ha muerto con un AK. Bueno, pues solo hemos guardado un arma. Bueno. Wow. Pues nada, lo dicho, 8 puntos de partido. A remar como perros aquí. Venga, ¿ha pedido pausa de longe? Creo que sí, ¿no? Debería.
Sí, ahí está. Tercera y última pausa de los nuestros. Eloy gastando sus recursos, por lo menos, que de parte del coach, pues no, no puede hacer mucho más también. Es que ha pedido dos pausas de terro, no estábamos ganando los duelos, pues esto es lo que hay, ¿no? O sea, no. Bueno, a ver, acá, M4. ¿Cómo poz que tiene? Ah, vale. Bueno, la compra es muy buena. La compra es perfecta, sí. Prácticamente. Nos falta ahí un par de granadas, como mucho. Pero otra vez. Hay que meter 8 seguidas. Sí, a las 7 o a las 8 jugaremos. No lo sé. A las 7 o a las 8. Depende de cómo vayan nuestros partidos. Y bueno, tienen que acabar los del turno de las 4. O sea, el turno de las 4, que es el nuestro, ¿no? Y luego, pues. Bueno, los sorteos, ¿no? Que se configure el suizo con los 1-0, 0-1, el bucón y toda la historia. Bien, Adam, bien, Adam. La verdad que Adam. Cero reproches con el nuke que has hecho, chaval. Cero reproches, macho. Uf, arroz, Dios mío. Pues nada, David al suelo. Sí. Anclado. El retake que está siendo súper lento. Mopoz es el único que tiene defuse y está aquí atascado. Esto es un GG de manual, chicos. Bueno, pues no es el debut soñado, ¿eh? No es el debut soñado. Para mí es un partido para olvidar. Sí. Para mí sí. No nos ha salido absolutamente nada. Focus en el siguiente partido y ya está. No hay mucho más que decir porque hemos salido frío, no dábamos las balas, nos han pasado muy por encima, las rondas importantes las hemos perdido. Pues es que no ha salido nada y ya está. O sea, no hay que machacar a la gente ni hay que ser excesivamente negativo. Hay que centrarse en el siguiente partido y listo. La parte positiva, si es que alguna, es que yo he tenido la misma sensación que el primer día del quali cerrado de Dallas. Uh-huh. Y es que no hemos perdido porque tácticamente tal. O es que no estábamos ganando los duelos. O sea, el único que ha ganado duelos ha sido Adam. El resto, yo no sé qué estadísticas han acabado, pero creo que prácticamente muy en negativo. O sea, David ha llegado un momento en el que iba a 0-8, creo, algo así. Luego ha sacado un par de kills, el pobre, pero no está ganando duelos. Está Dodo, se ha activado un poquito ahí al final de la primera parte y luego con las pistolas de Z y tal, pero también ha estado bastante desconectado. Ya hasta ha tenido un par de rondas, pero es que ni siquiera Mopoz, que últimamente teníamos unos partidos de Mopoz de dependencia total. Y Mopoz ha tenido pues un par de kills ahí por los lurqueos y demás, pero partido flojito en líneas generales, la verdad, ¿eh? Quitando a Adams a nivel individual, digo, ya colectivo y tal, hombre, obviamente, si no estás ganando los duelos, no estás metiendo rondas, no tienes ni la mitad de las veces tienes compra porque la economía está como está, pues es complicado competir y más contra un equipo que, como estaba diciendo Black, que estaba jugando muy bien. O sea, los basics del Counter-Strike los estaban llevando a cabo a la perfección. No estaban cometiendo errores, estaban jugando juntos, estaban haciendo refrags, nos estaban leyendo bien también, porque es un equipo que también nos conoce mucho. Bueno, ha sido un partido horrible por nuestra parte, pero es lo que hay. O sea, tampoco es un best of one. Es un best of one. Hemos ganado unas pistolas, lo cual me parece increíble. Pues ganar las pistolas, además, CT, que dices, bueno, a ver, tal, si por aquí empezamos. Pero qué va. No, un partido para olvidar, como decías, ya está. Borrón y cuenta nueva y nada, a esperar rival en el 0-1. A intentar salvar la jornada con una win, ¿no? Seguramente sea Apex. Apex, no me jodas, tío. Porque ha perdido contra Pain Gaming. Madre de Dios. Bueno. Pero Apex, o sea, Apex tiene como buen seeding y tal, ¿no? Seeding 10. Nosotros tenemos el 15.